Cuida tu manera de hablar. La manera en que hablamos influye mucho en lo que pasamos. La palabra tiene mucho poder. Las palabras son como hechizos que va como cuando lanzas un boomerang, se devuelve. Si maldices u ofendes a alguien, te estás haciendo daño tú solito y estás reflejando lo que realmente tienes dentro. ¿Has escuchado que de la abundancia del corazón habla la boca? Esto es muy cierto. Si tienes el corazón lleno de odio, puro odio sale de ti. Te la pasas maldiciendo todo y a todos. Eres una persona muy negativa y disfrutas ver el fracaso de los demás. Porque dicen por ahí que el que no es feliz se alegra con ver al otro fracasar. Pero si tu corazón está lleno de amor y irradias luz por cada centímetro de tu cuerpo, eres empático, te gusta y disfrutas mucho complacer a los demás, verlos felices, esa felicidad se transmite, es contagiosa. Ten en cuenta que lo que salga de tu boca tiene que ser bueno siempre, porque cosas negativas atraen más negatividad. ¿No ven que en las matemáticas negativo con negativo siempre da negativo? Y el positivo y el negativo da negativo. Son hechizos las palabras que estamos constantemente sacando y lanzando a otras personas. Pero esto es una tarea diaria. Trabajar en nosotros para ser mejores personas cada día, un día a la vez.